Ayer el dólar bajó 2%. Tuvo una caída importante en el día en donde se licitaban Levac. Terminó a 37,50, menos, perdón, 36,90, 36,90 en el mercado minorista. Lo que pasa es que es tan volátil esto. 36,90 en el mercado minorista y el mayorista cerró a 36 clavado. Y lo que hay que mirar es ese dólar en el mercado mayorista, porque es el que estipula si se acerca o no se acerca a la banda cambiaria. Con la tasa tan alta, entre otras cosas, te están diciendo vayan a pesos, vayan a pesos, vayan claro, a pesos. Claro, lo que busca el gobierno con tasas que están al 72%, que es la tasa de las LELIC, es lo que le paga el Banco Central a su vez a los bancos para que depositen los pesos allí. Y, por otra parte, también la tasa de plazo fijo está muy alta. Bueno, lo que se busca es incentivar las inversiones en pesos y los que tienen pesos en el bolsillo que no compren dólares. Ayer se hizo una nueva licitación de Levac y se liberaron 120 mil millones de pesos. Entonces siempre el temor es, bueno, ¿qué pasa con esos pesos? ¿Van a ir a correr al dólar? Para que no suceda eso, la tasa es muy alta. Por supuesto que esta es una medicina que, como venimos explicando, tiene efectos colaterales. Esto es tomarse un medicamento porque te duele la cabeza, pero te agarra una úlcera. Claro. Entonces decís, bueno, ahora la cabeza estoy un poco mejor porque estoy retorcido, no puedo ni caminar. Entonces con la tasa, al final está pasando un poco eso, ¿no? Sobre todo si lo extendes en el tiempo. Claro, entonces en la medida que vos tenés la tasa muy alta, el dólar va para abajo, es lo que están consiguiendo, estabilizar el tipo de cambio, pero hay efectos muy negativos sobre la economía. La gran pregunta que hay que hacerse ahora ya no pasa tanto por el dólar, sino que es en qué momento se va a conseguir que baje la tasa. Claro. ¿Hasta dónde va a permanecer esta tasa tan alta? Vamos a ver algunos números, Pablo, que certifican justamente ese supertasa, ¿no? Claro, nuestro querido supertasa. La tasa que está muy firme, ¿no? O sea, este personaje, que es el antihéroe, sigue muy firme y hay que monitorear a ver en qué momento puede llegar. Pero contiene el dólar. Claro, contiene el tipo de cambio. Ahí está, el dólar minorista, 36,90, bajó de los 37 pesos en el Banco Nación, el mayorista 36, el buen dato de riesgo país, 636 puntos, todavía en zona de riesgo, todavía en zona de fiebre para la economía argentina, marca la desconfianza, debería bajar de los 600 puntos como referencia, pero digamos que de a poco la cuestión financiera se va tranquilizando, pero a costa de una bicicleta financiera muy importante. Y claro, porque te conviene con esa tasa 72, claro, ¿invertir en qué? Exactamente. En eso. Exacto. Que es lo que te da ganancia. El premio es muy fuerte. Claro. Y eso ha conseguido calmar al dólar.